Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad les traigo un nuevo video para el canal de YouTube. Bueno, en esta oportunidad me encuentro en el nevado llamado Suerococha. Es un nevado nuevo que recién está siendo explorado y pues como ya han podido apreciar algunas imágenes o videos sobre ese lugar, es espectacular. Aquí es un nivel parecido entre Raura y Rajuntay, la exigencia que demanda para poder subir a este nevado. Lo que sí dificulta es que el camino es muy difícil para que las personas puedan caminar así tranquilamente, porque no hay un camino definido, por lo que la comunidad de este lugar está trabajando en ello. Otra cosa que debo mencionarles es que el recorrido en total fue de 2 horas y media, según el avance que yo pude hacerlo. Puede que sea un poco más o un poco menos de acuerdo a tu rendimiento físico. También comentarles que en el centro poblado de Quichas les van a pedir el ticket de ingreso, que tiene un costo de 5 soles por persona. Eso deben tenerlo ustedes en cuenta si van por cuenta propia o con un grupo de trekking. En este caso fue así, con un tours. También mencionarles que este nevado se encuentra cerca al nevado Raura. Todos pueden ubicarse en el Google Maps con la laguna Suerococha, y este nevado en sí se llama Nevado Santa Rosa. Acá en el video menciono como Suerococha, me he confundido, pero así es como se puede apreciar en el Google Maps. Luego de casi 2 horas y media de caminata ya estamos llegando al pie del nevado. Ya más o menos, según el guía nos dice que es aproximadamente entre 15 a 10 minutos más y llegamos a tocar la nieve. Pero seguramente vamos a tener que subir aún más arriba por la ladera de este cerro para poder apreciar mucho mejor la vista de este nevado llamado Suerococha. Por allá atrás estamos viendo que muchas personas siguen subiendo. Es un tramo bastante exigente, la verdad. Hay muchos desniveles, hay subidas y bajadas. El camino no está muy delimitado, por lo que hay dificultad a la hora de caminar o de sujetarse de estas rocas. Es muy recomendable que tengan zapatos de trekking con cocada para que puedan realizar este tipo de caminata. Bueno, vamos a seguir caminando y vamos a llegar a tocar la nieve sobre todo, y luego ya veremos qué nos indicará el guía. Lo que sí podemos ver ahorita es que ya estamos al nevado, que pueden apreciar acá en la parte de atrás. Están aquí todas las personas que pueden ver. Hay algunos tours que voy a mencionar en la descripción, que están recomendadísimos para que puedan venir con ellos, porque es la única forma que puedan llegar a este lugar, que es un lugar muy poco frecuentado por la gente de Lima. En esta oportunidad pues vamos a aprovechar a tomar algunas fotos de este lugar que aún conserva nieve, que aún también podemos tener la oportunidad de poder tocarla, pero siempre con esa conciencia de que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Si vamos a estar en este lugar, tenemos que respetar este lugar, mantenerlo lo más limpio posible, no dejar nada, ningún tipo de basura, para que puedan disfrutar esta aventura. Bueno, vamos a bajar para que puedan apreciar de manera más detenida cómo está la nieve, por lo que si ustedes pueden apreciar, ahí van a ver un montón de nieve, el cual pueden estar caminando tranquilamente. Vamos a ir adelante. Nuestro grupo vamos a aprovechar a subir un poco más arriba para tomar una foto grupal y también un video en dron. Bueno, eso es lo que nos está brindando el servicio de este grupo de trekking, que nos ha llevado aquí a este nevado llamado Suerococha. La verdad se ve bien bonito, ¿no? Y sobre todo como ha salido el sol, se ve mucho mejor todavía. Bueno, vamos a subir un poco más para hacer el grupal y tomarnos las fotos y el video de recuerdo. Y ahora, para amenizar y confraternizar con todos los compañeros acá que han venido por este día, vamos a recordar nuestras raíces, pues las canciones tradicionales del Perú, acompañados aquí de una amistad del día para poder divertirnos. Desde lejos he venido
solamente por quererte, solamente por amarte. Zapateo, zapateo, dicen. Reconoces, eso tú no reconoces. La verdad, tu amanina orgullosa. ¿Ya? El aire. Falta aire. Llegó la parte más triste de todos estos recorridos, retornar a la ciudad, despedirnos de este lugar hermoso, de esta nieve blanca. Y bueno, así siempre son los viajes, tienen su tiempo de duración y es por eso que se debe aprovechar cada instante posible. De este tipo de caminata es lo que les hablaba, es una ruta muy difícil de acceder. Por eso es que se pide encarecidamente si los que quieren intentar visitar este lugar lo hagan con un guía local o con un tours que ya ha sido aceptado por la comunidad. Así de peligroso se ve, tienen que caminar y pisar bien firmes. Con un zapato así de trekking debería ser mucho más optativo, porque cualquier zapatilla, ya he visto personas que se le ha salido su suela. Así es que es una recomendación para todos ustedes. Otra cosa que también tienen que saber y les voy a comentar. Antes de subir al glaciar o al nevado Suerococha, aquí por este camino que se puede observar que es muy delgado, también hay una laguna gigante acá. También tiene el mismo nombre, Laguna Suerococha. Es una laguna de color celeste. El agua está color celeste, como pueden apreciar en el video. Pero bueno, ya hemos regresado. Aproximadamente 2 horas de bajada. La parte de aquí donde está de sombra es donde más se va a sufrir a la hora de bajar. Por eso es que cuando van a subir, pues, o bajar, tienen que estar pisando firmemente o agarrándose de los ichus. Es una recomendación que también les sugiero para ustedes. Bueno, la gente aquí está aprovechando, los que ya bajaron del nevado, están aprovechando en tomarse algunas fotos, algunos videos. Aquí algunos también ya están merendando lo que las comunidades le traen ahí para que puedan comer algo como almuerzo. Pero bueno, aquí es la vista, sí.